Por otro lado, el bloque de partidos de oposición de La Vega, entre ellos cinco partidos, exigieron a la Junta Central Electoral nuevas elecciones municipales. Nuestro compañero Rafael Martínez nos amplía. Cinco partidos políticos de oposición solicitaron a la Junta Central Electoral la convocatoria de elecciones extraordinarias para escoger a las nuevas autoridades del municipio de La Vega. Lo que hoy nos reúne aquí es la gran estafa realizada al electorado de La Vega el 16 de agosto de este año, donde entonces nuestro municipio se queda acéfalo y entra en una crisis institucional. Esto producto de actuaciones del gobierno a nombrar a nuestro anterior alcalde como ministro, jugada planificada meses antes de incluso ser inscrito como candidato. Esto no solo se queda ahí. En una burla más grande para el electorado, intentan imponer en una supuesta terna al diputado más votado para tomar la alcaldía. No solo eso, también en una burda jugada para evadir las normas y violentar la Constitución, intentan introducir un transitorio para darle la potestad al presidente. Es notorio que no hay ni base legal ni constitucional cuando en plena reforma intentaron hacer esta jugada. Los partidos políticos Fuerza del Pueblo de la Liberación Dominicana, PRD, Bloque Institucional Socialdemócrata y Demócrata Institucional, PDI, aseguran que la mejor manera para resolver el limbo jurídico es la convocatoria de elecciones extraordinarias. Se compromete desde hoy a unificar esfuerzos para la celebración de elecciones extraordinarias en el municipio de la Concepción de La Vega y la protección y el respeto de la voluntad popular de dicho municipio, las leyes nacionales y la Constitución de la República. De manera conjunta, deciden adherirse a la solicitud depositada por Opción Democrática ante la Junta Central Electoral para la celebración de las nuevas elecciones el día 26 de agosto del 2024. C. Los partidos políticos suscribientes que tengan representantes en la sala capitular de dicho ayuntamiento se comprometen a que estos actuarán bajo la dirección del presente acuerdo firmado, dado a la ilegitimidad y limitaciones de actuación legalmente establecido para el secretario general que hoy funge como alcalde interino. El plazo otorgado para que la Junta Central decida vence el próximo 26 de este mes de octubre.